por el campo corto, la recibe forzado ese, oh, pero corrió y le fue arriba al, y esto va a traer, era un out forzado y le ha ido arriba al, al tirarse, al regarse en la base. Y esto ojalá, ojalá que quede aquí. Es una lástima realmente a estas alturas. Porque además, no, es que se ha ido esto de las manos. Sí, sí, van a venir expulsiones. Y no debe, no, esto no, no es, no es lo que queremos. Es una jugada además innecesaria completamente. Aquí hay que tener calma a todo el mundo. Muy lamentable, pero bueno, vamos a ver, ojalá. Vamos a ver cuántas expulsiones hay. Ojalá que todo quede ahí, que quede, que quede tranquilo, ¿no? Bueno, vamos a ver que el, porque ha sido una serie entre Las Tunas y Matanzas formidable. No, no es este el fin que queremos, ¿no? Sí, ahora hay que ver las expulsiones. Vamos a ver aquí la jugada, que era un lance cómodo. Bueno. Esa actitud es antideportiva. Sí, ahí se forma, por supuesto, la que no tiene que... Y por supuesto, los matanceros se dejaron provocar. Una entrada realmente muy fuerte. Bueno, uno y otro, son dos. Equipo además con dos managers que son muy de experiencia, quiero decirle, son managers que saben pues sacar esto. Se están reuniendo los árbitros, vamos a... Y aquí es tratar de evitar la, la mayor cantidad de expulsiones posible, porque realmente es bastante delicado.